aquí en nuestros estudios, el presidente del Colegio de Escribanos, rector, abogado, es escritor, estamos hablando de Sebastián Cosola. Sebastián, muchas gracias por venir, ¿eh? Bueno, Fernando, muchas gracias por el cariño y por la invitación de siempre, un placer. Bueno, la Universidad del Notariado o la Universidad Notarial Argentina, del cual sos rector. Sí, sí. Bueno, ¿qué actividades están realizando por estos días? Bueno, desde hace ya un año y unos meses fui electo rector de la Universidad Notarial Argentina, que tiene dos sedes, una sí. sede en La Plata y una sede en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y una universidad de posgrado, no solamente para los escribanos, sino para abogados, jueces, profesores y demás miembros del Poder Judicial que se dedican al estudio del derecho y también a ramas multidisciplinarias relacionadas con el derecho, como la psicología, por ejemplo, sí. o la sociología. Y nada, es una de las universidades más antiguas privadas del país. Este año celebramos el 29 de septiembre 60 años de vida. ¿60 años ya? 60 años de vida de la Universidad Notarial Argentina, sí. ¿Vos sos rector desde...? Sí, yo soy desde el año 2022. Ajá. Soy el octavo rector en su historia. Y el primero del interior de la provincia de Buenos Aires. Sí, claro. Sí. Sí, que un honor muy grande. ¿Y qué desafíos tenés ante esto? Todos, absolutamente, porque bueno, más allá del lado académico tiene que ver un poco también la cuestión dirigencial, entonces sí. bueno, tenemos reuniones periódicas con el Consejo de Rectores de Universidades Privadas, tenemos convenios con otras universidades, recibimos muchos estudiantes del extranjero también, porque es la única universidad del estilo del mundo, y como el notariado en general, salvo en Estados Unidos y sí. Inglaterra, es similar en todo el mundo, vienen estudiantes de todos lados del mundo. Ahora, ¿no hay otra universidad en el mundo? En el mundo, no. La única de este estilo. Mirá, en el mundo, sí, sí. Con una historia muy frondosa, ¿no? ¿Ya tiene cuántos años? Cumple 60 años ahora el 29 de septiembre. 60 ya. Sí, sí, sí. Bueno, posgrado, obviamente, esto forma... ¿En qué disciplinas? Sí, en realidad cuando uno accede a la carrera de grado, sí. termina, ¿no es cierto?, de cualquier carrera de recibirse, puede optar por seguir estudiando, ¿no es cierto? Entonces tenemos posgrados hasta tanta cantidad de horas, luego especializaciones, maestrías y doctorados, ¿no? Bueno, en esa amplia gama de posibilidades, las personas van escogiendo y van estudiando de acuerdo al tiempo que quieran estudiar, de acuerdo a la carrera que quieran hacer. Generalmente los que trabajan se inclinan por las especializaciones o por las maestrías, los que dan clases o estudian o escriben libros se dedican al doctorado, que es un estudio un poco más profundo, y nada, de ahí se forman las carreras, pero hay que pensar que un doctorado tiene 5 años más de estudio fácil, ¿no? Claro. Entonces se va midiendo a través del tiempo, de las posibilidades, y la verdad que es una universidad con mucho prestigio y muchos alumnos. En especializaciones. Este momento, sí, especializaciones. En este momento estamos haciendo convenios con otras universidades, por ejemplo, para el doctorado prontamente, para restablecerlo, tiene maestrías, no tiene especializaciones. O sea que la verdad que es una universidad que tiene mucha cantidad de gente y calidad educativa. ¿Hay escasez de escribanos o está bien? No. Los escribanos, la población, siempre transmitimos este mensaje. Tiene que legalmente haber un escribano cada 10.000 habitantes. Ajá. Y se puede incrementar un poco el número si es que hay mucho tráfico escriturario. En realidad en el país por ese índice está sobrepasado de escribanos. Lo que pasa es que el escribano tiene una competencia medianamente pequeña, no tiene muchísima competencia, si bien nosotros primero somos abogados y luego seguimos estudiando un año más para ser escribanos, tenemos una competencia acotada que es la que la ley dice, la que el Código Civil dice, ¿no? Civil y comercial, dice, los escribanos están preparados para hacer ciertos actos de la vida. Entonces, es una competencia regulada, y esa competencia regulada tiene dos fines. Primero, hacer los actos solamente que la ley nos autorice a realizar, y segundo, el control de la matrícula. Porque claro. cuando uno sabe cuántos escribanos hay, y no son muchos, ¿no? Uno puede controlar, no solamente premiar a los buenos escribanos, sino sancionar a los que ejercen mal. Entonces, la poca cantidad de escribanos no es, bajo ningún punto de vista, como peyorativamente se dice, es una quinta que se guardan los escribanos para sí, sino es el sistema de control, porque el escribano da fe pública, lo que el escribano claro. dice no lo puede poner en contra nadie. Entonces, el Colegio de Escribanos, a través de la delegación que el Estado hizo sobre el colegio, tiene que tener el control de la matrícula. Tal es así, Fernando, que nosotros tenemos inspecciones sorpresa. A veces estamos en nuestra escribanía y viene una persona, nosotros decimos, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué necesita? No, soy inspector, ábrame el protocolo, quiero ver qué escritura hizo, quiero ver qué está haciendo.
Claro. Tenemos que rendir cuentas a la UIF, que es la Unidad de Información Financiera. Tenemos un contacto directo con AFIP, que nos controla todo. Y así tiene que ser, ¿cierto? Por eso, es uno de los pocos... Es muy buena la pregunta, Fernando. Muchas gracias. Es uno de los pocos profesionales que si es destituido en alguna provincia, no puede ejercer nunca más. Nunca más, claro. No. Entonces, claro. Yo soy destituido porque cometí un acto que no debía cometer. Me echaron del Colegio de Escribanos. Entonces me voy a otra provincia, o a Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y estudio, soy inteligente, rindo, y me saco un 10 en el oral, en el examen oral, y un 10 en el examen escrito. ¿Qué me dice el colegio? Usted no puede acceder a ser escribano porque fue destituido. Claro. No puede ser nunca más escribano. Hay un contacto, gran responsabilidad. Sí. Una gran responsabilidad y también un contacto entre las distintas jurisdicciones. Sí, por supuesto. No hay, el primer requisito para acceder a cualquier concurso que hay provincia es demostrar con antecedentes penales que uno no fue sancionado ni expulsado en otra jurisdicción. Claro, claro. Sí. Sebastián, ¿hay actividades para los escribanos nobeles? Sí, bueno, dentro del marco, ya no de la universidad, sí. Fernando querido, sino dentro del Colegio de Escribanos, que tengo el honor de presidir, de la Delegación Junín, por supuesto. Sí. Este sábado recibimos a casi 50 escribanos nobles, que son los escribanos jóvenes de todo el país, que vienen a reunirse en lo que se llama un encuentro de capacitación y camaradería, ¿no? O sea, ahí se estrechan lazos de amistad, de relaciones bastante fuertes, que luego son las que perduran en el tiempo, porque desde allí surgen los futuros académicos, los que van a seguir la carrera académica, y surgen los futuros dirigentes, los que van a ser presidentes de colegios escribanos y demás. Entonces Junín, por segunda vez en su historia, exactamente hace 20 años tuvimos la primera mesa redonda del notariado Nobel, y ahora tenemos la segunda con la organización de los nobeles actuales. Nosotros ya estamos ya grandes, pero los jóvenes de la delegación organizaron este encuentro y auguramos el mayor de los éxitos, así que los vamos a recibir a todos los nobeles del país. Menos de 30 años. Sí, legalmente en casi todas las jurisdicciones del país, porque no son todos iguales, pero para hacer un denominador común, son aquellos escribanos que no pasan los 5 años de ejercicio o menores de 35 años. Claro. O sea que si uno, por ejemplo, en mi caso, yo juré hace mucho tiempo, yo a los 29 años ya no era más escribano Nobel porque ya hace 5 años que ejercía. Pero si accedo a los 30 años, hasta los 35 puedo estar. Y si accedo a la profesión notarial a los 34, al año no puedo integrar más los noveles porque ya paso los 35 años. Claro. Sebastián, ¿cómo fue ese paso? Porque he visto ahí que has hecho declaraciones en algún momento sobre la cuestión de que a vos te atrapaba la música y por un momento dijiste, bueno, voy por otro camino. ¿Pero sigue esa pasión por la música? Por supuesto. Tengo la mejor anécdota del mundo con mi padre. Yo era músico y no lo soy más, lógicamente. Ahora soy un solo no aficionado. ¿Se deja de ser músico? Por respeto a los músicos, sí, porque el músico estudia todo el tiempo. Yo ya dejé de estudiar hace mucho tiempo, ¿no? Pero que es una profesión que yo valoro enormemente, ¿no? Pero bueno, mis padres me apoyaron siempre en todo mi camino. Esto lo digo a propósito de un psicólogo que hace un tiempo me dijo que yo hacía hincapié en que los logros nunca son personales y que todos llegamos a alcanzar algún logro, algún objetivo por el apoyo de los padres en su momento, y en este caso particularmente ahora de mi esposa y de mi hijo, lógicamente. La familia, ¿no? La familia, sin la familia no hay nada. La familia, como el televidente la entienda, puede ser inclusive no directo, puede ser su mejor amigo. Somos un equipo de personas. Nada, mis padres me apoyaron siempre, pero cuando me fui a estudiar, no sé si llamarlo mandato, pero digamos, la regla era que yo vaya bien en los estudios para luego seguir con la música. Y así fue durante un tiempo en La Plata, que me fui a vivir a La Plata del 96 al 2001. Pude seguir con la música, ¿no? Tuve suerte de tocar con algún músico muy querido por mí, en el caso de Huff y algunas bandas más. Y ya bueno, cuando me recibí muy joven, mi padre me miró serio y me dijo: hijo, estoy muy orgulloso de vos, hay que empezar a trabajar. Entonces hace 25 años estoy acá en Junín.